Esta es la casa de reunión, un lugar reverenciado por los santos los últimos días de Tula. Aquí es donde comenzó todo. El milagro de esta gran obra que se ha extendido por toda Tula. Este es el escenario de nuestra primera reunión sacramental. Fue aquí donde el domingo 8 de diciembre de 1974, a las 9 de la mañana, dio inicio nuestro primer servicio sacramental. Nos ayuden a amar y es una gran bendición porque me permito conocer mejor a mi familia. Amo mucho a mi familia, todos ellos hacen que mi vida esté llena de felicidad. Amo a los miembros de esta iglesia y estoy muy agradecido con ellos por todo su apoyo y muestras de amor. Doy testimonio de esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo me acuerdo que después de la casa de oración, en la calle Manuel Doblado, se nos dijo que la iglesia había adquirido un terreno para hacer una capilla en el Salitre, ahí por la zona arqueológica. Nos dimos la tarea de hacer limpieza para poder instalar la capilla prefabricada. Todos íbamos a chambear, nos dignificamos y nos hermanamos con el trabajo y la convivencia. Era algo muy bonito al ver los esfuerzos de todos los hermanos. Me acuerdo que venían hermanos de otras capillas a ayudarnos. Trabajamos duro y después de unos meses quedó lista la capilla y la veíamos muy grande. A pesar que éramos pocos, sentimos más comodidad. Venía gente de muchos lados, a veces había que venirse caminando, a veces todos juntos para ahorrarse un dinero del camión. Imagina que en ese tiempo yo tenía una camioneta Guayín y ahí nos veníamos varias personas que vivíamos en Iturbe. Yo hasta me asombré cómo le hacíamos para caber. Estoy muy agradecido de que teníamos esa manera de asistir y ayudarnos. Y fíjese, siento que
aprendí que cuando se trabaja para las cosas del Señor, es bien suave. Eso es lo que realmente nos ayuda a ser más constantes, el poder dar servicio, el sacrificarnos para esta gran causa. Yo he sido miembro de la iglesia desde que nací. Mis padres eran miembros de hace ya algún tiempo. Desde que nos comenzamos a reunir como una rama en una pequeña casa de oración, hasta la capilla donde nos reunimos actualmente. Siempre he disfrutado convivir con los miembros y el servir a los demás. He sido muy bendecida de poder ser parte de este barrio y ver cómo ha ido creciendo. Yo recuerdo que cuando recién empezábamos a reunirnos para los servicios los domingos, la hermana Margarita Monroy nos prestaba su cocina, sus recámaras y los pasillos de su casa para poder llevar a cabo nuestras clases. He aprendido a lo largo de los años que el servir unos a otros nos trae felicidad y bendiciones. Siempre nos hemos cuidado, divertido y apoyado. He visto crecer y desarrollarse a muchos jóvenes miembros que han llegado a servir en diferentes llamamientos. Disfruto mucho prestar servicio y edificar a otros. He recibido muchas bendiciones al hacerlo. Creo firmemente que el servicio nos ayuda a sentir más amor y compasión hacia nuestros semejantes. Amo mucho a todos los miembros del barrio. Los considero a todos ellos parte de mi familia. Ahora que sirvo como líder de servicio caritativo en la Sociedad de Socorro, me he dado cuenta que estamos rodeados de personas que necesitan nuestra ayuda. Tal como dice el lema de la Sociedad de Socorro, la caridad nunca deja de ser, y nosotros somos las manos del Señor aquí en la tierra. Este es el servicio al que todos hemos sido llamados. Es el servicio del Señor Jesucristo. Hace 52 años llegamos a esta ciudad. Tiempo después conocimos a algunos miembros de la iglesia, pero nunca imaginamos que vivían tan cerca de nuestra casa, ya que eran nuestros vecinos. Fui gracias a ellos y su ejemplo que nos motivó a conocer de la iglesia. Su comportamiento y amabilidad eran notorios en su forma de tratar a las personas. Eran amables, serviciales, hacendosos y trabajadores. Algunos de ellos los tratamos personalmente y nos motivó a seguir conociendo más cerca de la iglesia. Al cabo de unos años, nos bautizamos y sentimos que se transformaron nuestras vidas. Nos dimos cuenta en esos días que contaba más lo espiritual que lo material que en esos días vivíamos. Eso nos llenó de alegría y de momento nació en nosotros un sentimiento que invadió nuestro corazón para poder mejorar nuestras vidas en todos los aspectos, especialmente para con nuestra familia y nuestros semejantes. Y fue tan grande nuestra sorpresa al saber que las familias pueden ser eternas, y desde ahí mi meta fue luchar por tener una familia eterna. Todo llega a su tiempo y nosotros nos llegó. Poco a poco fuimos entendiendo y conociendo de la iglesia. Queríamos saber más. Cuando llegamos al barrio, todos ellos inspiraban amor y confianza.
Todos éramos iguales, no había distinciones. Nos ayudábamos mutuamente, aprendimos y dimos nuestro conocimiento unos con otros. Y no nada más espiritualmente, sino que también compartíamos de nuestros talentos. Yo soy afortunado de tener mi esposa a mi lado. Ella siempre ha estado conmigo. He vivido más con ella que con mi mamá. Hemos estado casados por 62 años, más allá de los cambios que vengan a nuestra vida. En todo lo posible tratamos de llenar nuestros días con las cosas que son de mayor importancia, valorando a nuestros seres queridos y expresándoles nuestro amor en palabras y hechos. Testifico de la dulzura del matrimonio y de la vida familiar. Sé que la armonía matrimonial está fundada en la solemne responsabilidad del esposo y de la esposa, de amarse y cuidarse el uno al otro y a sus hijos. Testifico que tenemos la dicha y el privilegio de pertenecer a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y agradezco a todos los hermanos del barrio de Tula, Iturbe y El Huerto, porque todos fuimos pioneros en edificar el barrio de Tula y la iglesia. Testifico que esta iglesia es verdadera, que es la única sobre la faz de la tierra, en la cual por medio de sus enseñanzas, mandamientos y su organización podremos alcanzar la exaltación. Sé que soy una hija del Padre, un Padre celestial que me ama y que su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor y que nos amó tanto que mandó al profeta José Smith para que restaurara su evangelio, así como a los profetas que la han dirigido después. Damos testimonio de todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.